¡Explota! ¿Por qué no? Alguien está velando por mí. Los muertos ya no lo necesitan. Allí. Voy, defiéndeme. Ha sido limpio. Te felicito. Thank you.
mando. Cuidado, los malos. Así es como se hace. El centro forestal ya es nuestro. Ha sido una gran adquisición. Desde aquí tenemos un buen punto elevado. Además, nuestros aliados pueden usar el campo de tiro para entrenar. Deberías probarlo en cuanto puedas. Hola, Pitches. Los objetivos están colocados. El récord para acabar con todos está en 30 segundos. A ver si lo superas. Guapo y con buena puntería. Mejor imposible. Seguro que la secta te considera un pecador.
campo de entrenamiento menos. Oye, ven aquí. Esto se te da bastante bien. Toma, te lo has ganado. No sé si este es tu... Aquí tu ayuda nos vendría de maravilla. Habrá que hacer limpieza. Cogieron a mis amigas y las arrastraron hacia la serrería. Yo me escondí y me limité a mirar. No tenía con qué defenderme. Soy una cobarde. ¿Qué he hecho? ¡Avanzando! ¡Voy a matar, Santito! ¡Toma! ¡Descraneado! ¡Voy, defiéndeme! Dispara, dispara.
de caza rastreando a personas. De primera. La asaré a la parrilla. Mi estómago está impaciente. Vuelve cuando puedas. Aún tengo más trabajo para ti. Esperar.
No debiste haber venido. Tenías que haber huido. El mundo es débil. Sumiso. Hemos olvidado lo que es ser fuertes. Los héroes solían ser dioses. Y ahora son unos descreídos. Débiles, frágiles, enfermos. Dejamos que los débiles manden sobre los fuertes y luego nos sorprende ir a la deriva. Pero la historia reconoce el sacrificio para que la manada siga siendo fuerte. La vida de la mayoría importa más que las vidas de unos pocos. Así sobrevivíamos. Lo olvidamos. Ahora lo vamos a pagar caro. Ahora la caída es inminente. Las vidas de algunos importan más que las de la mayoría. Cuando esta nación que no conoció el hambre y la desesperación se sume en la locura, estaremos listos. La manada será sacrificada. Haremos lo que haga falta. Sacrifica al rebaño. No te pares. Desastre. Witty, mira las sillas. Esto acumula polvo desde hace días. Walker, abre las ventanas. Sí, señor. Que alguien apague esa jodida música. Jesús, es Sully. ¿Cuándo lo atraparon? ¿Por qué nos molestamos? ¿Están muertos? Tú compruébalo. ¿Por qué siempre me tocan los fiambres? ¡Hostia puta! ¡Oh, ¿qué? Joder! Uno vivo. Walker, a por el camión. Sí, señor. Oh, Dios, cuánto lo siento. Échame una mano, chico. Eli,
No será. ¿Seth? ¿Pero qué coño hace aquí el agente? Jacob le cogería cariño, como nosotros. Vas a ponerte bien. Whitehill te cuidará. ¿Lo llevamos al cubil del lobo? ¿Dónde si no? A Tammy no le hará gracia. No te preocupes por Tammy, se le pasará. Bébete esto. ¿Se te ha ido la puta olla? Escúchame, Whitty y yo accedimos. ¿Accedisteis? Oye, yo como mucho era un observador neutral. Es una estupidez y una temeridad, lo sabéis bien. ¿Qué debía hacer? Dejar que muriera. Tammy. Vete a saber tú el tiempo que he estado en esa sala. He visto lo que le hace a la gente. ¡Tú no! No puedes confiar en él. Eso me dijeron de ti. Pero no les hice caso. Fin de la discusión, lo necesitamos. No hay más que hablar. ¿Entendido? Pues sí, se lo ha tomado muy bien. ¡Largo! Pero si no he hecho nada. Hablaba en serio. Te necesitamos. Descansa un poco. Hola, tío. Me gustaría hablar, pero Eli quiere decirte algo. Baja al bebé estíbulo. Eli está esperándote. No sé cuántos milicianos habremos perdido a manos de los dichosos cazadores de Jacob. Putos santitos. Antes me encantaba cazar, antes de que llegaran los putos santitos. Soy Spartan, por cierto. Me alegra verte en pie. Aquí estás. He estado buscándote, agente. Dutch habla muy bien de ti. Mira, iré directo al grano. Sé lo que hiciste en el sur. Has hecho que el padre se piense mejor las cosas, y eso es algo bueno. Nos están machacando. No hay más que decir. A este ritmo no sé si podremos aguantar algo más de una semana. La situación es como mínimo desesperada. Estoy intentando recuperar terreno, así que envié a unos milicianos a sabotear el centro de visitantes. La secta lo utiliza para almacenar la mierda esa del gozo. Pero nuestros hombres cayeron en una trampa. Los han secuestrado y se nos acaba el tiempo. Si envío a otro grupo, nos arriesgamos a perderlo todo. Pero tú, la secta no esperará tu llegada. Eres la única persona que puede solucionar esto, agente. La única persona a la que se lo puedo confiar. Cuento contigo. Tendrás que actuar con sigilo. La secta sabe que andas cerca y no dudarán en matar a los nuestros. Hay un arco sobre la mesa por si lo necesitas. Tráelos de vuelta, gente. Buena suerte. Pensé que aguantaría más. No te preocupes por él. El nitrato de amonio, ¿no?
nunca está de más. Nos ayuda. ¿Con que has conocido a Eli? Estás en buenas manos. Él te dará todo el equipo que vayas a necesitar en las montañas. Pero no te preocupes, no te voy a perder de vista. Hasta pronto. Aquí todos han tenido algo pequeño en algún momento. Sálvalos del abismo. Joder. Gente, tienen a dos de los nuestros en el abismo del diablo. Jacob está removiendo cielo y tierra para encontrar el cuil del lobo. Como nos encuentren los santitos, estamos perdidos. Y si nuestros hombres no nos delatan, los arrojarán por el precipicio. Mueve el culo, agente. El abismo del diablo está al sur. Parece que tenemos un problema. Los últimos convoyes de nuestro no llegarán a su destino.
Maldito. Aquí estás. Por el padre. O si me das las ¡Te tengo en la mira! ¡Qué daño, joder! ¡No! ¡Socorro! Un millón de gracias. Van a matarme. ¿Qué tal vas, hombre? ¿Tienes un momento? Nos has rescatado a todos. Así se las gasta la milicia, gente. Al ayudarnos con los nuestros, nos has subido la moral. Igual hasta cae la breva y nos llegan más reclutas. Joder, sabía que Tammy se equivocaba contigo. Enhorabuena. Ya eres miembro de la milicia. Si tienes tiempo, tengo más trabajo. Ven a verme al cubil cuando quieras empezar. Odio matar a esos jueces cuando ni siquiera son responsables de lo que son. Jacob tiene toda la culpa. ¿Te puedes acercar no un momento? Que... He visto a los cazadores de Jacob capturar a más gente y mandarla a la silla. Es la única manera que tienen de engrosar sus filas.